Hace algo más de 5 décadas, en un bello rincón argentino, nació un niño del que quizás nadie sospechaba que sería un escritor y diplomático. Un digno hijo que representaría con toda altura y lujo de competencia a su país. Se trata de Alberto Zelaya. En una de sus misiones, conoció a una colombiana y, después de su largo periplo diplomático, terminó casándose con Mona, como llama amorosamente a su esposa, y de cuyo matrimonio hay una joven que ha sido precursora de algunos de sus escritos. Alberto vive en un sector exclusivo de Bogotá. No sabemos si Alberto fundió su corazón en la colombiana o si la colombiana inundó su vida de amor. El caso es que Argentina y Colombia se fundieron en un solo corazón. Con Alberto vamos a tomarnos un tinto. Yo leo para divertirme, para aprender, para adquirir nuevos conocimientos, nuevas palabras, para leer historias extraordinarias o de algún tema en específico que quiera aprender o que quiera conocer. Alberto Zelaya es un escritor argentino que está radicado en Colombia. ¿Cuánto tiempo es que tienes de estar acá, Alberto? Bueno, ahora esta última vez llevo ya 10 años viviendo en Colombia. Anteriormente estuve destinado en Colombia, en la Embajada en Bogotá y después en el Consulado General en Medellín, 5 años. Pero tú me comentabas de esa vida diplomática un poco. Cuéntanos un poco de eso, hombre. ¿Cómo es? Bueno, yo creo que desde afuera se tiene muy idealizado. No es tan espléndida, ¿no? Pero sí es muy interesante. Creo yo que nos da una perspectiva muy distinta de la realidad, el hecho de ir de un país al otro, ver distintas costumbres, hablar distintos idiomas, ver las cosas desde otro punto de vista, eso enriquece muchísimo. Y es muy esencial para un escritor tener una experiencia de este tipo. Argentina tiene buenos escritores diplomáticos, entre ellos recuerdo a Abel Pose, a Rubén Vela y otros colegas que, como Juan José Castelli, por ejemplo, que es nuestro embajador en Guatemala, que escriben muy bien, que han ganado premios y son excelentes. Creo que es una tradición de nuestra cancillería, que la gente escriba bien. ¿Cómo fue esa experiencia con lo de las Malvinas? Bueno, Malvinas me tocó justo al principio prácticamente de mi carrera. Cuando ingresé, me destinaron a la Dirección de Antártida y Malvinas, en aquel entonces, Dirección General de Antártida y Malvinas. Y a mí no me tocó en un principio el tema Malvinas, me tocó el tema Antártida. Y creo que fue muy interesante porque me tocó el principio del conflicto. Así que ahí en la dirección todo el mundo trabajaba 24 horas. Es decir, estábamos de turno al lado del despacho del canciller, siempre dispuestos para una consulta. Fue un momento muy movido, digamos. Bueno, ahora sí hablemos del escritor. ¿Eh? Del escritor. Del escritor. Del escritor Alberto Zelaya. Bueno, el escritor Alberto Zelaya nace muy temprano. O sea, había ya una inclinación. A mi padre le gustaba escribir, ¿no es cierto? Yo aprendí rápido. En general, me gustaba, pero sobre todo
Me gustaba mucho leer. Desde chico prácticamente, desde que tenía 9 años, soy un gran lector. Que creo yo que es un ingrediente importante para un escritor, ¿no? Creo que eso me fue impulsando poco a poco a buscar mejor calidad. En aquella época los chicos, cuando íbamos al colegio, leíamos mucho porque no había televisión, no había internet, no había nada. Entonces uno se tenía que entretener leyendo, ¿no? Y nos pasábamos los libros, nos recomendábamos los libros, hacíamos comentarios. Creo que realmente fue una época muy linda esa, ¿no? Bueno, y por ahí en alguna oportunidad me hablabas de los autores que han incidido de alguna manera en tu formación. Bueno, hay muchos, uno lee mucho. La familia de escritores. Pero hay una familia, hay un núcleo muy cercano de escritores. Y siempre me he preguntado por qué, lo formé prácticamente a fines del colegio, a principios de la universidad. Hay 3 escritores que para mí fueron esenciales, que he leído toda su obra, ¿no? Completa, a través sobre todo de las ediciones de la editorial Austral, ¿no? Que era económica, era accesible para todos. El primero que llegó a mi vida en ese sentido fue el escritor inglés Gilbert Keith Chesterton, ¿no? Es un gran ensayista, muy buen novelista, y un buen poeta. Pero luego llegó Don Miguel de Unamuno, ¿no? Que me conmovió, es un escritor muy fuerte, muy, muy decidido, ¿no? que realmente. Y por último apareció en escena más tarde Jorge Luis Borges. Creo que los 3 son mi trinidad. Muchas veces me he preguntado por qué. Yo creo que son escritores de pensamiento, grandes pensadores. Creo que son valiosos todos ellos. Creo que son distintos en su actitud hacia la fe. Chesterton era un creyente, un converso, se convirtió al catolicismo. Unamuno era un escéptico, un hombre que le hubiese gustado ser creyente, pero que no podía serlo porque no estaba convencido. Y por último, Borges, que es totalmente escéptico en materia religiosa. Yo creo que. Pero los 3 tratan temas que yo considero esenciales, ¿no? Pero mi patrón, o sea, el Dios Padre, de esa trilogía es Borges. Que me une, primero que me encanta su poesía, su narrativa, sus ensayos. Me parece que tiene una economía conceptual enorme. Es un hombre que ha sido educado a la inglesa. Los ingleses son muy cuidadosos de no desbordarse verbalmente. Creo que eso se nota en Borges también. Pero por supuesto ha habido otros escritores que he apreciado muchísimo. Me acuerdo ahora de Camus, por ejemplo, que es extraordinario. Otro que no ha escrito mucho, pero sí me ha gustado lo que ha escrito es Lampedusa, ¿no? No voy a seguir nombrando porque sí. Una familia uno estirada. Termina siendo injusto, ¿no? Pero a mí me parece interesante, digamos, eso de particularmente de Borges. Ahora al rato conversamos lo que decías de esa dualidad cuando la persona escribe más de una lengua, esa dualidad. Que bueno, hay una cosa que te quería recordar. Ajá. Que el ABC de la literatura argentina a Borges, Cortázar, los 3 son polilingües, es decir, hablan más de un idioma. Hablaba alemán, era de familia alemana, hablaba alemán fluidamente, leía y escribía en alemán, Cortázar en francés, ¿no? Y Borges en inglés.
y otras lenguas, ¿no? Aparte sabía francés, sabía alemán, italiano, no sé. Eso hace que cuando uno es multilingüe, piense mucho más. A mí me pasa, por ejemplo, cuando estoy escribiendo, que algo me brota en francés. Entonces me pregunto, ¿cómo carajo lo digo en argentino? ¿No? Porque es así, ¿cómo lo expreso en mi lengua? Y creo que eso hace que uno sea mucho más consciente de las posibilidades y de los límites de la lengua, ¿no? Pero lo otro que me encanta de Borges es que él no contrapone realidad con ficción, sino que es omnívoro, es decir, cualquier historia, cualquier tema puede ser materia de una creación literaria, de una obra de ficción. Y creo que eso es muy importante porque uno lo hace sentir seguro. Por ejemplo, algunos compañeros de la maestría que me decían, ¿cómo vos esto que es real pero es ficticio? ¿Qué es real que es ficticio? No, hay que dejar esa vaguedad. Que el que te está leyendo no sepa hasta qué punto esto es real o ficticio. Porque es que crea una situación, una sensación interesante, ¿no? Bueno, si tuvieses que colocar algunos elementos para una caja de herramientas de un escritor novel, ¿qué colocarías allí? Bueno, ante todo, un buen diccionario de la Real Academia. Number one, uno tiene que saber exactamente el significado de la palabra que va a usar, sobre todo si no es una palabra muy usual. Todos sepamos qué quiere decir. Porque muchas veces creemos, no sé si a vos te pasa, que tal cosa significa, cuando vas al diccionario te das cuenta que no significa lo que vos creías, ¿no? Entonces creo que hay que tenerlo a mano, ¿no? Creo que el otro libro que me parece muy interesante es el Diccionario Panhispánico de Dudas, también de la Real Academia Española. Son dos libros que yo tengo. Pero aparte, por ejemplo, hay libros como un diccionario por imágenes. Yo tengo la idea de, por ejemplo, los diccionarios tipo Duden, que es una editorial alemana, ¿no? Que las cosas también están mostradas a través de imágenes, porque muchas veces, ¿cómo es el cosito ese que va arriba de la hornalla? No sabemos cómo se llama, y si lo vemos, sí, nos damos cuenta que eso se llama de determinada manera, ¿no? Entonces es importante eso. También es importante tener un buen diccionario de símbolos. Yo lamentablemente no me acuerdo del nombre del que uso, pero siempre hay que tenerlo. Uno se mueve en un mundo de símbolos, ¿no? Cuando escribe. Y por último, por ejemplo, otra cosa que es importante. Borges destaca algo muy interesante. Que dentro de los libros escritos, él rescata mucho los libros escritos colectivamente, que no tienen autor. Entre ellos, Las Mil y Una Noches. ¿Por qué? Porque ha sido un libro escrito tantas veces por distintos narradores orales y transcripto por escriba, que ese lenguaje es muy fluido, muy, muy ajustado, como, ¿no es cierto? Como que no tiene bordes, como que no tiene rigideces, ¿no? Es un idioma muy natural. Yo cada tanto vuelvo a leer Las Mil y Una Noches. La he leído en francés, la he leído en español, ¿no es cierto? Y ahora estoy leyendo una traducción española de editorial, ¿cómo se llama? Bueno, ahora se me olvidó. Editorial. No es Ciruela, el dueño de Ciruela. ¿Alfaguara? No. El dueño de Ciruela se llamaba, vendió la editorial y fundó otra editorial. Ah. Que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero es muy buena, son tres tomos. Es muy buena, ¿no es cierto? La leo. Y creo que uno tiene que ir a los orígenes también de la narración. Un universo apenas diferente, es un libro de cuentos, es tu último libro. Háblanos un poco de esto, Alberto.
Bueno, un universo apenas diferente. Es una colección de cuentos. No demasiado unitaria, no armada en torno a un tema ni nada, sino simplemente cuentos que fueron saliendo a través de un periodo de actividad como escritor. Bueno, tú me preguntas para qué leer. Yo creo que mi vida, que mi persona, que mi interioridad se ha cualificado a partir del comercio con los libros. Si yo no hubiera sido un lector, mi vida hubiera sido también una vida muy prosaica, muy pedestre, imagino yo. Entiendo que me he cualificado espiritualmente. Creo que me he hecho un mejor hombre en ese sentido. Creo que las condiciones, las virtudes morales que yo pudiera haber tenido se han potencializado, se han elevado a una potencia interesante, y lo mismo en la estética. Creo que soy un hombre más estético en mi pensamiento, en mi actitud, en mi sensibilidad de la existencia humana, de nuestro paso por la tierra, y soy más receptivo desde ese punto de vista, gracias a las herramientas que la lectura han propiciado y ha enriquecido mi vida. El mundo del cuento es como... es muy distinto de la narración novelística. En el cuento siempre hay un punto central, un clímax. Ese cuento, de alguna manera, hace surgir algo en nosotros muy espontáneo, una sorpresa. Esa sorpresa hay que crearla, hay que buscarla. De estos tres voy a hablar de aquellos que obtuvieron un premio. En primer lugar, acá está Camises Argelino, que es una digresión sobre la argelinidad de Camus. Camus era francés por su origen, por su padre, español por su madre, porque la madre de Camus era española, ¿no? Pero él se sentía fundamentalmente argelino, y lo explica, y en este cuento analiza por qué Camus era argelino. Después, el otro cuento que ganó un premio fue el capitán Lugo Mudrov y su ruso que no eran rusos. Este es un personaje ficticio, Lugo Mudrov, que se encuentra en un campo de concentración con un antiguo enemigo, un alemán, y de alguna manera se va estableciendo un vínculo asociativo entre ellos. Lugo Mudrov ayuda al coronel alemán a sobrevivir en el campo de concentración. Y nos explica que esas diferencias que vemos de facciones no son reales. El hombre se puede encontrar con otro hombre independientemente de cuál sea su origen. Me gusta mucho el cuento. Y después, el vigoroso aletear de la libélula, ¿qué es la libélula? Es una reflexión sobre lo que pasó en el origen, ¿no? Es otro crimen atroz, ¿no? Sobre el cual igual tenemos que recordar y tener presente, porque en cualquier momento vuelve a ocurrir otro Hiroshima, lo sabemos, pero es muy posiblemente no. Y la reivindicación de Daneri, que fue el primer relato que fue premiado por el diario Clarín con el segundo premio. Este es un ejercicio de dimensión donde Daneri empieza a ser un personaje ficticio. Entonces cobra realidad, es real, es un escritor que realmente formó, es el maestro de Borges, sostiene. Le enseñó a escribir a Borges, lo sacó de su mediocridad. Es muy irónico, ¿entendiendo? Porque Borges deprecia a Daneri y lo pone como el arquetipo del mal escritor, ¿no? Pero todo eso porque ganó un concurso que Borges no ganó, ¿no es cierto? Entonces, es una ironía sobre este tema. Hay un cuento que a mí me gusta por el origen, que es un universo apenas diferente, que es el título del libro,
que en realidad el argumento se lo debo a Marina, a mi hija, que me dio idea de escribir sobre qué pasaría si el mundo fuera apenas diferente por un detalle. En este caso es un mundo sin gatos, ¿no? En donde no hay gatos, en donde nada relacionado con el gato sucede. Y esa es la razón de la ilustración, ¿no? Que hay un gato que mira su sombra, pero su sombra es el universo. Bueno, ¿y cuánto cuesta ese libro, Alberto? Bueno, no sé, porque este libro no tiene permiso para estar en Colombia. Este libro fue producido en Argentina. Yo me traje algunos ejemplares para regalar a los amigos, pero no está a la venta acá en Colombia. Entonces no sé cuánto sale, no tengo idea. Alberto, ¿qué estás haciendo? Tú me contabas hace un rato que arrancaste con algo sobre la guerra y ahora estás en otra cuestión. Bueno, sí, uno arranca, empecé a escribir unos capítulos de una novela sobre la guerra, una guerra imaginaria que ocurre acá en Bogotá, en mi barrio, porque las guerras no suceden hasta que no pasan en tu barrio, ¿no? O sea, se puede estar matando en otro lado, pero vos ni te enterás. Pero cuando sucede y vos oís los tiros, tenés que esconderte porque en cualquier momento te barren. Ahí empieza a vergar. Me inspiré mucho en el conflicto yugoslavo, ¿no? Sobre todo, los ataques serbios a Sarajevo, que fueron terribles. Empezaban a disparar sobre la gente que andaba por ahí por la calle. Entonces, es ese tipo de guerra, esa guerra que es totalmente irracional, incomprensible, donde hay banderías que no tienen ningún significativo para empezar a matar a la gente. Pero realmente es así, pasa, sucede. Y esa es la naturaleza de la guerra. ¿Por qué el hombre hace la guerra? Y es muy interesante porque es una condición casi animal. Los chimpancés también libran batalla, ¿no? Es decir, ciertas veces los leones también libran batalla. Y las leonas contra la hiena, las leonas contra... Porque la que lucha es la leona, no es el león. Bueno, pero me contaste que llegó un momento en que paraste y arrancaste con lo de... Sí, porque de repente surgió otro tema. Y en una novela el desarrollo de un tema es decisivo. Mientras en el cuento es un punto, que es el clímax. Esto es lo que hay que desarrollar. O sea, cuando vos tenés el clima, lo que te da el clima, ya podés empezar a escribir cuentas, porque alrededor de ese clima desarrollás personajes, escenarios, todo lo que se te ocurra. Lo importante es tener el clima antes de sentarte a escribir. La novela es un desarrollo de un tema. Y surgió como tema el de la inmortalidad del alma. ¿Hasta qué punto esa creencia que comparte muchas religiones y qué sé yo? Pero nadie aparentemente ha vuelto del otro lado, ¿no? Se cuentan experiencias, pero también las experiencias pueden ser fabulaciones, ¿no? O sea, gente que cree que recuerda haber viajado más allá y haber visto una luz o escuchado voces o lo que sea, pero no tenemos esa certeza, y creo que ese es el punto de inflexión. Creo que Unamuno piensa sobre ello cuando dice: ¿qué me sirve un Dios si yo con la muerte se me va a acabar la vida? ¿No? ¿Para qué me sirve? Yo creo que lo que nosotros ansiamos es tener como una certeza de que más allá hay algo, ¿no? Entonces, ese es un tema muy profundamente humano. Creo yo que es importante, pero leer, estudiar,
cómo el hombre se ha planteado la inmortalidad a lo largo de la historia, a lo largo, y poco a poco van surgiendo cosas. Por ejemplo, yo pensaba narrar la historia desde la perspectiva del padre, de un padre de familia, que es el que resucita, ¿no? Y de repente me doy cuenta que no es el modo apropiado, que el que tiene que narrar la historia de su hijo, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, porque hay más neutralidad, porque el hijo puede poner en duda lo que ha pasado con el padre. Y en el fondo siempre cuando hablamos de este tema, de la inmortalidad, está la duda.